Entrevista de Perúvisión a Gino Samaniego de Ecoandino, participando acá en la BioFag 2022. La primera pregunta, Diego, ¿cuántas veces ya acudiste a la BioFag? ¿Cuál fue la última vez que acudiste? Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Nosotros somos la empresa Ecoandino. En primer lugar, para decirles que Ecoandino ha cumplido aniversario, sus 24 años en el mercado hace una semana. Eso nos respalda la experiencia y la calidad que nosotros venimos exportando los productos al mundo hace muchos años. Sí, bueno, Ecoandino participa más de 20 años en la BioFag. Sí, es una de las empresas pioneras en Superfoods. Nos presentamos, nuestro principal producto es el cacao, ¿no? Y el segundo es la maca. En lo que se refiere a mercados, me imagino que están ya presentes en el mercado alemán. Sí, es exactamente lo que usted menciona. Nosotros tenemos presencia en los 5 continentes. Tenemos más de 40 países a quienes nosotros trabajamos de la mano. Sí, ofertando los productos andinos y amazónicos de nuestro querido Perú. ¿No? Tenemos también presencia en el mercado alemán, ¿no? Y muchos países también de Europa. Hiciste mención, o sea, tanto de la Amazonía como andinos, maca andina y cacao amazónico, pero tiene también otros productos. Así es, nosotros hemos rescatado y seguimos rescatando productos que han sido olvidados por nuestros ancestros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la maca es uno de ellos, la lugma es otro de ellos, y no quieren hablar de la quinoa, ¿no? También comercializamos. No, antiguamente, como ustedes sabrán, nuestros ancestros no conocían médicos, no conocían hospitales. Y ahora, ¿no?, muchas personas acuden porque no tienen muy buena alimentación. Pero lo que nosotros hacemos es darle una mejor calidad de vida, una vida saludable, ¿no? Gracias a nuestros superfoods orgánicos, ¿no? Y todos son certificados. Sí, por ahí escuchamos, come sano, come peruano. O sea, todo lo que tenemos nosotros es realmente por los ancestros. Así es, central, ¿no? Así es, que tu medicina sea tu alimento. No, o sea, que tu alimento sea tu medicina, mejor dicho. No, tu alimento sea tu medicina y no tu medicina tu alimento, ¿no? Entonces, si tú inviertes, porque es una inversión, la salud es una inversión, ¿no? Para uno mismo. Uno quiere llegar a la edad saludable, uno bueno, ¿no? Y por eso hay que consumir productos orgánicos, saludables y con mucha más razón que sea de Perú. Claro. No, o sea, lo que es la producción me parece muy interesante ahora. Y bueno, tienen una oferta realmente envidiable. Están ahora en la BioFag. ¿Cuáles son las expectativas que tienes respecto a esta feria que se lleva a cabo después de 2 años por la pandemia, ¿no? Imagino que es una experiencia distinta a la de los otros años. Sí, nuestra última vez que nosotros participamos en la BioFag fue en febrero de 2020, previo a la pandemia, ¿no? De ahí ya se cerraron las puertas y tuvimos la participación el año pasado vía virtual, ¿no? Y este año hemos decidido participar nuevamente en la BioFag presencialmente. No, expectativas realmente son nuevamente tener el contacto, ¿no?, directo con nuestros clientes. Nos hemos visto con muchos clientes nuestros y también hemos visto clientes nuevos, lo cual esto nos permite seguir por buen camino y seguir forjando nuestro querido Perú. Claro. ¿Tenemos alguna situación especial en lo que se refiere a la BioFag? De que la próxima BioFag se lleva a cabo en casi medio año, ¿no? O sea, es un tiempo corto, interesante, ¿no? Porque contactos establecidos se pueden muy bien pueden concretizarse, quizás. Así es, ¿no? Sí, como mencionas, si bien es cierto, son pocos meses, pero yo lo veo una gran oportunidad, porque cuando uno ve algo o le gusta algo y lo vuelve a probar inmediatamente, no, la mente se recuerda más rápido. Más sostenible. Que esperar más tiempo y decir, no, eres tú, no eres tú, has cambiado, no has cambiado, ¿no? Y es grato ver a un cliente, ¿no?, con quien te llevas bien, volverlo a ver, cómo está la familia. O sea, no solamente tratar de vender, sino ver cómo está la familia, cómo le va, qué siente, ¿no? Es un grado de amistad que hay que tener con el cliente. Para mí es eso, ¿no? Y siempre con sinceridad, no siempre decirle esto tengo, esto no tengo, esto te puedo cumplir, esto sí, esto no. La verdad por delante, como todo matrimonio, digo yo,
¿no? Si el matrimonio son transparentes, el matrimonio continúa hasta la muerte, ¿no? Y así debe ser. Una cuestión muy interesante ha mencionado, es justamente la base de CRM, ¿no? Customer Relationship Management. Yes. Que no se trata, digamos, simplemente un contactito, vendo hoy día y me olvido, sino es una relación, como el ejemplo del matrimonio, a largo plazo. Confianza, sí. ¿No? Así es, y lo mismo que tenemos con nosotros los agricultores. No, nosotros no somos oportunistas, nosotros no somos compradores, sino que nosotros tenemos ingenieros, tenemos técnicos en campo, trabajamos de la mano con el agricultor, le capacitamos para que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Y cómo tienen mejor calidad de vida de ellos? Teniendo mejores ingresos. ¿Y cómo tienen mejores ingresos? En el mismo terreno que tienen ellos, en el mismo área de campo, pueden producir más. Entonces, si antes producías 100, ahora produzco 200 con los mismos recursos, ¿no? Y sacarle el máximo provecho al campo que tiene. Y con eso poder mandar a sus hijos a la escuela y darle una mejor calidad de vida para él y para su familia. Es lo que nosotros buscamos, ayudar a los demás. Gino, muchísimas gracias. Has dado una vista panorámica de cómo trabaja la empresa y lo especial y también la producción. Te deseamos mucho éxito y esperamos verte en febrero del próximo año nuevamente. Así será, por estos claro. Muchas gracias.